Madre mía, cuidado que ha cogido velocidad. Cuidado. Así que me veo que vamos a montar el capazo, vamos. Va a estar seguro probablemente Lola ya aquí. Aquí viene Lucas. Estamos mirando a ver si se ha dormido. Se ha dormido. Sí, se ha dormido. Bien. A ver, es que Alma está un poco indignada conmigo por algo que he dicho. A ver, Alma, ¿qué es lo que he dicho, Alma? No, no estoy indignada. Le he dicho que voy a hacerme un vestido. Me dice, ¿pero para ti? Vamos a empezar el año con un sorteito que se me había olvidado hacer. ¡Oh! Y el premio mola un montón. Es un conjunto de zapatillas, unas para adulto y otras para minis. Ahora os enseño porque tengo unas iguales que Bruno y tenemos también las de Lola. Así que unas de adulto y otras de peque. De hecho también hay para papis, Lucas también tiene. Así que para participar, como siempre, ahora os lo pongo paso a paso. Y nada, que mucha suerte. Bueno, pues estoy haciendo recados por Madrid y me estoy haciendo una buena caminata, porque además luego tengo ginecólogo y me van a pesar después de todas las navidades, que parece una tortura. Eso probablemente lo vea mi ginecóloga, Cristina, sé que lo estás viendo. Luego te ríes de mí, pero es que es una tortura, macho, no se nos puede pesar. Que encima de que no podemos beber alcohol, si no podemos darnos a los turrones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así que este es mi llamamiento a los ginecólogos del mundo para que dejen de pesarnos a las embarazadas en Navidad. Que bastante tenemos con lo que tenemos, con todas las prohibiciones, pues que al menos nos den un par de semanitas luego de tregua antes de pesarnos. He de decir que sigo 5 kilos por debajo de lo que engordé con Bruno, así que estoy muy orgullosa de mí misma. Pero como podéis notar, ya se me ha puesto la cara como una torta, y eso que tampoco creo que he engordado tanto esta vida, pero que tengo una cara bola. Me iba a dar susto que me picara el escarabajo al cojo. En tu huevito, muy redondo, muy. Y te vas a meter en un huevito. Y a tu mamá te están dando. Y a tu mamá te están dando. Venido. Después. Tú duermes en tu cabaña, honesto.